Bueno, buenos días, muchachonas. Hoy me quedé con mi mamá porque ando malito. Y ya fui por pan, ya ando comiendo pan. Buenos días, chicas. Bienvenidas a un nuevo videito. Ando toda greñosa. El día de hoy, pues bien, ya estamos desayunando. Pasamos aquí al café de los chinitos con el gordito por un bego. Y mi café, ahí está un cafecito. Y allá está el gordito ya también desayunando su pancito. Ando enfermito, así que hoy no fue a la escuela, hoy es viernes. Fue a la escuela, decidí que se quedara aquí conmigo para estarlo checando, porque desde ayer trae calentura y pues anda bien enfadosito, de que no se siente bien. No sé si sea infección en la panza o si sea nada más algún un virus que agarró en la escuelita, ya ven. Se pegan los niños todos los virus que trae uno con el otro. Así que pues decidí dejarlo aquí en la casa para que se descanse, repose y pues para yo también checarlo a ver cómo sigue y pues si necesita que lo llevamos al doctor. Ahorita ya solo le estoy medicando lo del Tylenol, que sí, ibuprofeno creo, no sé si es ibuprofeno, pero pues es Tylenol para niños, para la fiebre, porque pues si es un virus, no le van a dar medicina, solo le van a controlar la fiebre. Y pues ya si se le controla de aquí a lunes, pues ya, quiere decir que sí era un virus y que ya salió. Pero si no, pues me va a tocar llevarlo al doctor, porque pues ya sí va a ser, yo creo, alguna infeccioncita en la pancita o en la garganta. Entonces pues ya sí le va a tocar que le den más medicamento para la infección. Pero bueno, lo voy a mantener checado el fin de semana. No vamos, bueno, si acaso salimos, yo creo que es al $3 y al Narinai. Quiero ir a ver qué hay para decorar otoño, porque vean, mi cocina está toda sin decoración. Bueno, ahorita está un desastre, disculpen. Y pues no tengo ninguna decoración de otoño todavía, así que quiero ir a ver qué hay de otoño para la casa. No voy a poner mucha decoración porque nos vamos a mudar. Nos tenemos que mudar de departamento, así que pues no voy a poner gran decoración de otoño este año por esa razón. Porque yo creo, no estoy segura si a finales o a principios del mes que entra nos tenemos que mover. Así que pues por eso no he hecho ya nada de decoraciones ni nada de eso. Porque pues ay, andamos con que hay que moverse, con que esto, y viendo, y pues todos los que se han movido saben que es un desastre. Bueno, al vivir aquí así es la vida. En este país es de estar moviéndote, muchos cambios todo el tiempo. Entonces pues sí, a veces te mueves solo de lugar, a veces te mueves de ciudad, a veces hasta de estado. Entonces todo depende del trabajo, qué tanto trabajo tenga uno y pues de eso depende el si te puedes quedar estable en un lado o si hay que estarnos moviendo hasta de estable. Digo, hasta ahorita, pues, desde que nos movimos de San Francisco, aquí en esta ciudad ha estado el trabajo bastante bien, así que pues no. De ciudad esperemos un Dios no cambiar, ¿no? Porque sí nos gusta bastante tanto el área como la ciudad. Y pues no solo nos vamos a mover de departamento, pero pues ya más adelante van a ver. Chicas, allá vamos a estar monitoreando al gordito para ver cómo sigue su infección. Bueno, no sé si es infección, digo, solo creo que es un virus, pero a ver cómo le va este fin de semana. La calentura ya se le controló un poquito, pero pues anda así, todo tranquilito, no quiere hacer nada, ahí medio come, por eso no sé si sea una infección en la garganta, porque no quiere comer mucho. Pero bueno, lo vamos a estar monitoreando y a ver cómo nos va. Y pues esos son los chismecitos de ahorita. Y pues damos por iniciado este nuevo vlog. Bienvenidas a todas las chicas nuevas. Yo soy Andy, para las que no me conocen y son nuevas por este canal. Y pues para las que ya tienen tiempo aquí apoyándonos, muchas gracias. Muchos besos y bendiciones. Y gracias por todo su apoyo. Pues bienvenidas. No te vayas y quédate a ver este vlogcito de fin de semana. Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo andan por acá por Instagram? Pues así va pintando la cosa, chicas, les digo, con el gordito y estas crisis escolares. Con el enano no nos pasaba eso, el enano siempre fue bastante fuerte y sanito. Pero con el gordito va pintando bastante diferente la cosa. Sobrevivimos los primeros casi 2 meses
pero pues antier ya empezó con la maestra, notó que andaba cansadito, que se quería venir a casa. Y ayer de igual manera sí trabajó, pero cuando yo llegué por él igual cansadito, no quería caminar, que yo me lo llevara en brazos. Y pues ya por la tarde comenzó con la fiebre. Y pues ya me lo temía porque había oído varias mamás que pues había niños así que se enfermaban porque pues están expuestos a más virus, más bichitos, cosas así. Y pues también el estrés, ¿no? El estrés que les causa y el nerviosismo que les causa la nueva rutina de la escuela. Pues a ver cómo nos va con este gordito. El filtrazo para no vernos tan de cara lavada. Y pues igual, la historia es más que nada como para todas las mamis que me ven. Si tienen algún tipsito, no sé, algún multivitamínico o algún tipsito que ustedes apliquen en sus nenes para esta cuestión de que se enfermen bastante por lo de la escuela, por iniciar la escuela o por ya empezar a convivir con más niños. Si tienen algún tipsito, se los agradecería muchísimo si me pasan sus tipsitos. Porque sí, como les digo, con el enano no pasa estas situaciones, pero pues con el gordito me va pintando diferente la cosa. Así que pues si tienes algún tipsito, aquí te voy a dejar una cajita de información para que me lo compartas y te lo agradecería muchísimo. Escoges un libro, te sientas en las mesitas y yo voy a ir a las mesitas de los grandes a escoger un libro para leer también, ¿ok? No te pierdas. ¿Te gusta el libro? Hasta que se nos cerró la biblioteca, siempre íbamos estaba cerrado. Y ahora sí, logramos. No, abierta. No puedo jugar en la computadora. Para el próximo viernes. Así que pues vamos a agarrar esta rutina de cada viernes ir a la biblioteca porque Dylan tiene que leer mejor y comprender las lecturas, ¿verdad? Y sí, le gané, por eso me está comprando esto. Y la maestra nos aconsejó que tenía que estar viendo menos. Cada viernes a la biblioteca, leer un libro, agarrar un libro para la casa y leerlo un día, una hora al día. Así que pues vamos a agarrar esta rutina a ver cómo le va. Y bien, chicas, vinimos, ¿por qué vienes? ¿Por qué? ¿Panda y qué más? De Starbucks porque le gané a mamá. De los libros de leer. Así que venimos por... Panda para comer y Starbucks. Mira, antes tenían ese conejo como su DC. Así como el que tenías y ahora te dijeron que era como algo como miedo, ¿qué? Como copia de algo, no sé qué. Oh my God. Pero lo quitaron. Lo quitaron. Uh-huh. Bueno, ahorita les enseñamos la comida. Y bien, chicas, ya vamos acá viendo Taos. Ya la comida abajo, en Starbucks, y vamos a ver películas, ¿eh? ¿Ah? A comer y a ver películas. No sé, ¿cuál quieres ver tú? La de... Ahorita buscamos algo. Ahorita nos vamos a la casa. Y bien, ya estamos comiendo. Ahí está el enano comiendo. Y allá está el gordito con su renegadera. Si yo me permite, no ha querido comer casi nada. Y pues esto es lo que hicimos el día de hoy, chicas. No fue un video muy grande. Y ahorita solo vamos a ver películas. Yo creo desvelarnos, ¿sabes? ¿Ah? Viendo películas. Sí. Me traje un matcha latte. Y Dylan se trajo un... ¿No te tú? Oh, en el rápido. Un frappé. Y allá dejamos también. Ay, todavía tengo un desmayo en la cocina. Allá tenemos en la esquinita unos croissants de Starbucks para el ratito ver las películas. Y vamos a hacer unas palomitas. Y pues ya es todo lo que vamos a hacer. Ah, ahorita estoy viendo... Virgin Rivers, lo que así se dice. Gracias por estar conmigo. Porque ya está la cuarta temporada y la verdad me gusta bastante esa serie. Ahorita voy a ver eso un rato. En lo que Dylan busca qué películas vamos a ver para desvelar. ¿Ya sabes qué películas vamos a ver? Y ahorita buscas qué películas vamos a ver, ¿verdad? Y pues eso es lo que vamos a hacer ahorita, es viernes, chicas. Y ya mañana les grabo otro pedacito. O sea, al rato sale algo, pues les grabo, pero no creo. Así que pues yo creo que ya mañana les grabo otro pedacito de lo que hagamos para pues subirles el vlogcito mañana. Así que hasta el próximo clip. Buenos días, chicas, ya andamos aquí. Nos acabamos de levantar, es mediodía. Ya le di una limpiadita a la cocina. Y pues ahorita vamos a encargar Olive Garden para almorzar, con toda la ayuda. Y a ver un poquito de YouTube, es lo que vamos a hacer.
para el ratito yo creo salir por una pizza y ir a mirulear a Burlington para ver qué nos encontramos en Burlington de decoración. Y es lo único que vamos a hacer hoy sábado. Así que quédate en este nuevo clipcito. Ya hoy es sábado. Ayer nos dormimos como a las 4 de la mañana. Si nos desvelamos un buen. Luego el gordito estuvo tosiendo. Pues me desveló un poquito más él. Por eso nos levantamos tan tarde. Así que, pero bueno. Levantamos sin sueño al menos. Ya andan, el gordito anda haciendo travesuras. El enano ya está. El enano ya está ya en su juego. Voy a ver un ratito YouTube. Ay, no van a hacer ese hashtag que está ayudando. Y el gordito pues ya anda en sus trabajadas. Él todo el día en sus travesuras. Así que pues, ahí viene, miren. No se las enseño porque andan calzoncitos. Solo con una playerita, pero bueno. Él ahí anda en juego haciendo sus travesuras. Ahí está emocionado el señorito. Va, hace travesuras y luego regresa. Y así está todo el día. Así que esos son los planes para hoy. Ya al ratito les grabo cuando nos llegue el almuerzo. Y ahorita lo voy a pedir. Les grabo que encargamos de almorzar. Y pues ya les grabo cuando andemos también en la tienda. Para que no esté tan tedioso ni tan enfadoso el vlogcito de hoy. De este fin de semana. Porque prácticamente pues no salimos a ningún lado este fin de semana. Pero pues bueno, me los voy a llevar a la tienda a mirulear un ratito. Y pues bueno, al final solo encargamos Apple Beats porque Olive Garden no traía para esta zona. Y también pues ya ni fuimos a Burlington, chicas. El gordito se nos durmió y ya nos quedamos en casa. Bien, chicas, esto fue todo por el vlog de hoy. Espero y no les aburra. Hoy hicimos gran cosas interesantes. Estuvimos casi todo el fin de semana prácticamente en casa. Y está el enano todavía de su prototipo de no sé qué cosa de. Y yo ando viendo esta revista que llegó de Wayfair para ver, ando buscando un sillón para el nuevo lugar porque pues esta sala ya dio lo que tenía que dar. Entonces pues aparte de que está muy grande para el espacio nuevo, pues ando buscando un silloncito que se adapte un poquito más a la nueva necesidad de nuestro espacio. Y estoy viendo también esa serie que se llama Virgin River, muy recomendada la verdad, bastante buena. Desde la primera temporada me enganchó y ahí he estado cada temporada, ya voy en la quinta temporada y pues está bastante bonita, se la super mega recomiendo. Yo creo ya es hoy la termino y pues esperar la nueva temporada. Porque es una serie bastante buena con un tema bastante bonito y sí te ayuda como a reflexionar un poquito. Y pues eso es todo por este video, chicas. Espero y no les enfade. Porque como les digo, no hicimos gran cosa. El próximo videito les prometo que va a ser más interesante. Tengo planes de hacer un videito pues ya de decoración, yo creo. Porque ya se nos viene la temporada de la decoradera para Thanksgiving, para Navidad. Que el 14 de febrero ya se viene ahora sí todas las fiestas, todas las decoraciones bonitas. Pues ya espero empezarles a subir decoraciones porque ya, así yo también, como ustedes tienen ganas de verlas, yo también tengo ganas de hacerlas. Pero pues bueno, las circunstancias no se nos han dado para empezarlas y empezar los videitos de decoración. Pero esperemos en Dios, ya, para este mes que entra todo se acomode y poder empezar los videitos de decoraciones, pues las decoraciones en la casa. Así que gracias por vernos, gracias por su apoyo. Un beso, bendiciones y lindo fin de semana para todas.